firme de ayer que te conozco. Tenemos aquí el Malta India Fan Con 2016. No sé si me enteraron lo que yo dije. Yo porque hablé las millas ahí. Pero me encuentro aquí con los gamers. Yes. Con los Infogamers y con PR Gamer, el padrino del gaming, es la verdad. Oficial. Y Mark Nieves. Mark Nieves, Snowman Nieves. Me gusta tu handle en PSN. Chicos, nada, pregunta simple. ¿Cuál ha sido su opinión del evento? Bueno, obviamente es el primero. Yo estoy sorprendido que obviamente los invitados fueron buenos, hubo mucha variedad, era bien accesible. Obviamente el contenido digo que está medio vacito, sí aproveché y no niego que compré, pero un poco vacito. Y la tarima pues como que le hace falta un poco más. Pero para ser el primero hay que darle crédito, bastante bien. Y creo que ya escuché por ahí que viene otro el próximo año. Sí, por lo menos lo que presentaron está muy bueno. Tienen buenos actores, han sido por lo menos, se puede dejar conversar con ellos y son accesibles, que es lo importante. Lo otro, pues, vemos, esa es la clave. Y vemos también que el evento está creciendo, el primero que hace, como está haciendo Heriberto, y a medida que vaya evolucionando, me imagino que ellos verán, mira, esto funcionó, esto no funcionó, pero por lo menos los bots están llenos. ¿Y dónde pueden conseguir a PR Gamer? Lo pueden conseguir en pr-gamer.com. ¿Y a Infogamers? En info-gamers.com, a la orden. Compañero bloguero comiendo. Estoy hablando de Manuel Pérez de Cyberbox. No, ahí me gusta hablar contigo porque tú y yo somos de la misma, no somos gamers en realidad. Somos geeks y cubrimos pop culture. Cyberbox y psicólogo tienen eso en común. Nada, o sea, Manny, dime qué tal el evento so far. No te ahogues, por favor. Se va a ahogar. ¿Qué está pensando? A ver si se encuentra en algún lugar de la opinión. Es que no se quiere comprometer. Esa es la opinión de Manny, del evento. ¿Verdad, Manny? Déjalo ahí lo dejamos.